Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a la penúltima ponencia de este curso de herramientas de organización y estudio. Yo soy Diana Celis, directora CPDI de Asociación USAC, y bienvenidos a la ponencia de OneNote, que va a estar a cargo de la universitaria Valeria Olivera, que cursa actualmente el séptimo año de Medicina Humana, es creadora de la página de Instagram de App Studies y miembro de Dignos.org. Bienvenida, Valeria. Prende tu micro para ver si todo está funcionando. Buenas noches, gracias por la invitación. Hola, Vale. Bueno, a ver, verifica si es que puedes compartir para ya poder iniciar la ponencia. A ver. ¿Aló? Hola, sí, te escucho. Sí. Disculpa, se me perdió el tab. Ya. ¿Lo pueden ver? Sí, se observa. Ok, chicos, buenas noches. Bueno, gracias por la introducción. Yo soy Valeria, tengo mi página Ape Studies. Y bueno, en esta página yo como que quiero darle tips sobre más que todo estas herramientas electrónicas más modernas para utilizar para tener un mejor aprendizaje, ¿no? Para tener un aprendizaje más moderno con estas nuevas herramientas que nos ayuden día a día. Y una de esas es OneNote. No sé si muchos de acá lo han intentado antes. Tengo muchos chicos que me preguntan que al entrar a esta aplicación como que se pierdan un poquito porque es algo diferente, entonces dejan de usarlo, pero en verdad es una súper herramienta, ¿no? Entonces, eso tiene dos partes, por así decirlo. Primero les voy a explicar un poco así, por así decirlo, la teoría y después les voy a enseñar con ejemplos, ¿no? Cómo funciona OneNote y para darles como que unas ideas de cómo ustedes pueden utilizarlo para sacarle el mayor provecho. A ver, primero para conocer un poco qué es OneNote, supongo que ya lo deben haber escuchado, sé que es una herramienta que se ha vuelto bastante popular. Es un programa de Microsoft para hacer apuntes, no para hacer documentos, después voy a explicar la diferencia. Esto es para hacer apuntes, se diferencia de otras aplicaciones como Word o como Google Docs, porque, bueno, primero que tiene una pantalla infinita, un Canva infinito. Tú puedes escribir, te dan las herramientas como que te facilitan para que este sea un programa flexible, ¿no? Que tú puedas escribir en desorden y tú después encontrarle ese orden. No es tan estructurado, no pones una imagen y se te mueve todo el texto, incluso ni siquiera justifica el texto, ¿no? Te da bastante flexibilidad. Y bueno, tiene herramientas innatas como poder organizarlo según bloc de notas. Cada bloc de notas tiene una sección y cada sección tiene páginas. Puedes etiquetar notas importantes, pendientes. Puedes usarlo en tu tablet y usar como un lápiz y crear notas como si fuera GoodNotes. Puedes grabar audio, poner videos, incluso poner PDFs u otros archivos. Bueno, puedes compartirlo con otros compañeros. Les puedes darle esa opción de ver tu cuaderno. Y sí. Y bueno, este está disponible. Otra cosa importante, OneNote es creado por Microsoft. Entonces, la aplicación más completa va a ser la que viene con Microsoft 10, que es con Windows 10, que es la última, que es el último software. Sistema operativo que ha sacado Windows. También lo puedes usar desde la web, entrando con tu cuenta de Outlook. Puedes entrar desde Chrome, desde Safari. Y bueno, también lo puedes descargar y tenerlo en tu computadora Mac, pero va a ser diferente a la aplicación que viene con Windows 10. Este es un poco de cómo se ve la página al abrir OneNote. No sé si pueden ver mi puntero. Y bueno, empezando de izquierda a derecha, vamos a ver ese botón de tres libros,
que van a ser todos tus blog de notas. Después está la opción de buscar, y bueno, después la último relojcito sale, es la opción de los más recientes, ¿no? Y bueno, ¿por qué resalté ese buscador? Porque tú puedes poner la palabra o el tema o el significado que estás buscando y te va a salir lo que estás buscando en todos tus libros, en todos tus blogs de notas que has creado, ¿no? A mí me parece una herramienta súper útil, más ahora que yo siento que hablo de una enfermedad en diferentes temas o de un tema en diferentes cursos, simplemente busco ahí y me va a salir y yo puedo ir buscando de qué quiero ver, ¿no? Por ejemplo, tengo diferentes libros de ginecología, de pediatría, de medicina interna, entonces yo busco diarreas y me sale dónde dije diarrea, en qué libros dije diarrea, en qué página, en qué sección, ¿no? Y yo solamente tengo que buscar. Y bueno, después sale la opción de cuadernos. Ahí está abierto mi cuaderno de QX, que es una academia donde estoy ahorita. Pero bueno, ahí tú vas a abrir tus diferentes cuadernos, ¿no? Yo tengo un cuaderno de QX, otro de la universidad, otro según un blog de notas random que quiero tener. Después, al abrir el cuaderno, te salen las secciones, que son esto, ¿no? Que yo lo pongo según especialidad que estoy viendo, o según semana, según mes, según semestre. Y cada sección va a tener sus páginas, ¿no? Entonces, una vez que esto es como vas a organizar tus hojas, lo último es tener esta página, ¿no? Acá lo que están viendo es mi página de lactancia y crecimiento y desarrollo. Y así se va a ver. Y bueno, arriba está las herramientas, ¿no? Está la barra de herramientas, que vamos a verlo aquí. Ya, en la pestaña de insertar, bueno, tienen estas herramientas que ustedes ya lo deben de haber visto en Word o en PowerPoint, en Excel. Y bueno, en insertar lo que yo recalco más, lo que más destaca es poder insertar un audio. Tú puedes grabar el audio e insertarlo ahí, que para muchos es útil cuando estamos en clases presenciales y tu profesor está hablando, tú puedes darle ahí que empiece la grabación y en vez de estar apuntando, simplemente vas a tener el audio, ¿no? Ahora, esto es desde mi computadora, que es una Mac, pero desde la opción web y desde la opción de Windows 10, tú puedes transcribir, o sea, mientras está hablando tu profesor, se va a transcribir el texto. Yo lo he probado y sí es chévere, pero como les digo, no está en la opción de Mac, está desde la opción web, desde tu cuenta de Outlook, o desde la opción de Windows 10. Y bueno, también en la pestaña de dibujar van a salir, como les digo, las opciones como para dibujar con un pen. Si tienes una tablet y tienes tu Apple Pen, puedes dibujar ahí, ¿no? Y bueno, yo lo he intentado y en verdad la calidad de escribir en OneNote es muy buena. Yo creo que es incluso mejor que GoodNotes. Y ya. En la opción de vista o view están estas herramientas que a mí me parecen que son interesantes, que son Immersive Reader, que literalmente te leen tus notas. Tú puedes ponerlo en español. Y sí, te lee tus notas en español y en inglés también. Tú puedes cambiarle el idioma y la velocidad. Después lo vamos a ver más adelante. Y bueno, también en View puedes cambiar el color del papel, si quieres que se vea de un tono oscuro, de un tono amarillo, de un tono blanco. Y el estilo del papel, ¿no? Que sea cuadriculado, que sea rayado, que son opciones que lo vemos en otras aplicaciones populares, ¿no? Como GoodNotes o Notability. Bueno, este cuadro lo hice también para decirles, ¿no?, un poco de cómo se diferencia OneNote según la aplicación o desde dónde lo estás viendo. Como les dije, OneNote lo puedes comprar en Office, igual que antes se compraba Word y PowerPoint y Excel aparte y tú lo ponías en tu laptop. Ya, ahora también incluye OneNote y no es gratis, no tiene un precio. Tiene bastantes herramientas, creo que es el más completo. Tiene la opción de escribir con lápiz y la opción de organizar carpetas y guardar en disco, que esta es la única opción
de guardar en disco duro. O sea, se va a guardar como si fuera Word. No sé, también, además de guardarse en la nube. ¿Por qué esto es interesante? Porque en todas las demás opciones, ya sea en MacBook o en Windows 10, va a necesitar de internet para guardarse en la nube, ¿no? Bueno, ahí después les pongo Windows 10, que sí es gratis, viene con las nuevas laptops que tienen Windows 10 y viene OneNote gratis, que tiene herramientas, también tiene la opción de lápiz, de organización por carpetas y como les dije, necesitará de internet para guardarse en la nube. Después la opción web, bueno, aquí puse un signo de interrogación en el precio, si es gratis o no, porque hay instituciones, tanto universidades, colegios o centros de trabajo, que te dan la opción de tener el paquete de Office gratis, ¿no? Entonces, al momento de que tú uses tu correo institucional, tú vas a poder utilizar estas aplicaciones gratis. Entonces, ahí ya depende bastante de tu universidad. Por ejemplo, yo tengo OneNote gratis. A mí me salió totalmente gratis por mi correo institucional de la Universidad San Martín. Bueno, tiene bastantes herramientas, las más necesarias. Tiene la opción de lápiz, de organización por carpetas. macOS es desde una MacBook. iOS es desde un iPhone. iPadOS es desde un iPad. Y bueno, Android, que son, ahí abarco todos los tablets y celulares que utilizan el sistema operativo de Android, ¿no? Y más o menos como para que vean qué tiene cada uno, ¿no? El más completo de lejos creo que es el de Office, cuando compras tu paquete de Office y lo puedes guardar en tu disco. Si es que eres una persona que no tiene acceso inmediato a Internet o acceso 24/7 a Internet, supongo que guardar en disco sería una gran opción, ¿no? Ahora, ¿por qué utilizar OneNote en vez de usar el Word o el Google Docs que tanto conocemos, ¿no? Bueno, si bien Google Docs es gratuito y es una herramienta que hemos utilizado hace años, creo que todo el mundo desde primaria nos han enseñado a utilizar Word o Google Docs, estas dos aplicaciones son para hacer documentos. No son flexibles, no te permiten tener esa organización por carpetas, sino más bien como que por documentos, porque tú abres un documento y tiene bastantes hojas, pero no son flexibles como OneNote, que tú vas a poder guardar todas tus páginas en un curso, en una libreta, ¿entienden? Bueno. Word no se guarda en la nube a menos que uses desde tu correo, desde la web. Y también es un, te lo, el almacenamiento es bastante limitado. Creo que son 15 GB gratis y después tienes que ir pagando. Igual, lo mismo con Google Docs, que Google te da 15 GB gratis y después tienes que seguir pagando. Algo que a mí personalmente me molestaba bastante de Google y de Word es que yo ponía una imagen y todo se me deshacía. Era bastante complejo hacer apuntes interactivos cuando la misma herramienta no me dejaba, no sé, no quiero decir cómo expresarme, pero no dejaba que me organice en la manera que yo quiero. En cambio, OneNote sí me da eso, ¿no? Yo puedo poner una imagen aquí y acá y el texto libre y al final yo me puedo organizar y plantear mis ideas de la manera que yo quiero, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que le gusta hacer mapas conceptuales o le gusta dibujar bastante, yo creo que OneNote sería una herramienta para ti porque no te encapsula, ¿no? No estás justificando el texto, no tiene que ser todo tan rectangular, sino vas a ver una Canva infinita donde puedes escribir y agregar información e imágenes de manera libre. Y bueno, ahora, ¿por qué OneNote contra estas dos herramientas que son Notability y GoodNotes? Porque yo sigo prefiriendo OneNote. Primero porque es más barata y segundo porque me ofrece exactamente lo mismo. Notability es conocido porque tú puedes agregar mensajes de voz. OneNote también lo tiene y es gratis. Y bueno, GoodNote, y digo, GoodNote es bueno, es reconocido por su fácil, ¿cómo decirlo? Porque su organización en carpetas, ¿no?
que lo hace todo más fácil de guardar, que también lo tiene OneNote. Entonces, si tengo eso gratis, yo creo que es, o sea, me puedo ahorrar dinero teniendo OneNote. Y bueno, estas tres son, yo creo que sí entrarían en la misma categoría de apuntes y no tanto como documentos como Word y Google Docs, porque dentro de todo ellos sí te dan flexibilidad, ¿no? Entonces, estos son los pros y contras que dentro de mi experiencia utilizando OneNote por ya casi, por más de 3 años, lo que yo más rescato es que yo puedo tener este orden que se me facilita todo, que es guardar por carpetas, que tiene la herramienta de búsqueda que no encuentro en otra aplicación, ni siquiera en Word. Y bueno, es bastante fácil de usar. Una vez que te ubicas, vas a darte cuenta que tienes bastante flexibilidad y no tienes tantos impedimentos, ¿no? Como lo tengo tal vez en Google Docs o en Word. En los contras, y estos sí son bastante, o sea, si eres una persona que le gusta el orden, tal vez le pueda molestar, que es como que no puedes justificar texto. Todo lo tienes que poner a la derecha o hacia la izquierda. No puedes cortar las imágenes en la misma aplicación. Obviamente, si tú las cortas y después las pones, sí va a estar normal, pero en la misma aplicación no te deja, por alguna razón, cortar las imágenes. Y bueno, la herramienta Tablas que yo he utilizado en mi máquina, en mi laptop, es bastante simple. No puedes juntar celdas, separar celdas. Entonces, usualmente lo que hago es hacerlo en otra, en Word, en PowerPoint y después pasarlo, ¿no? Pero estoy diciendo, ustedes coman si quieren, hermano. Yo harto tarea tengo. Bueno, ahora la parte de unos tips y trucos que les puedo dar, ¿no? Para que utilicen esta herramienta más inteligentemente. Primero, bueno, no sé si alguna vez han escuchado sobre los métodos de estudio de alta, baja y moderada utilidad. Yo siempre he dicho, y también pueden encontrar este post en mi página, que resumir y resaltar, releer, son métodos de baja utilidad, ¿no? Porque demandan más tiempo de lo que te dan los efectos positivos. Mejor dicho, gastas más tiempo resumiendo que aprendiendo. Entonces, un método de alta utilidad es el Active Recall, que básicamente es aprender una nueva información, pero prestar toda tu atención en ese proceso, escuchar ese proceso y después intentar recordar todo y escribirlo, ¿no? Eso es lo que yo utilizo y eso es lo que yo siempre recomiendo. Entonces, el Active Recall sería algo así, ¿no? En mi clase, en mi ponencia, voy a prestar atención en vez de ir escribiendo. Identifico información relevante y voy a resumirla como solo con palabras importantes, como con keywords. Solamente voy a apuntar palabras interesantes, ¿no? Importantes. Después de haber recibido esta ponencia, voy a pasar a resumir. Entonces, voy a intentar recordar todo lo importante y así ayudándome de los keywords y completar después la información que me faltó escribir, ¿no? Utilizando el método de Active Recall, en verdad aprovechamos más del 50% de la información, aprendemos más del 50% de la información. En cambio, si lo comparamos con lo que usualmente hacíamos, que yo sí lo he hecho personalmente en los primeros años de universidad, era que el profesor o el doctor me decía una información y ahí mismo yo lo escribía. Entonces, más gastaba mi energía en escribir, intentando obtener toda la información importante, en vez de genuinamente prestarle información y prestarle atención, ¿no? Entonces, si a ustedes les interesa un poco más, me avisan sobre métodos de estudios más activos. Y bueno, sí. Así es como yo igual hago resúmenes, igual tomo mis apuntes, pero de una manera donde aprovecho más la información en el momento, ¿no? Ahora, otra tip que a mí me lo dieron en mi academia es hacer leyendas, ¿no? No, mejor dicho, ellos me dieron este tipo de información y yo empecé a usarlo como leyendas. En un momento lo explico. Entonces, yo en todos mis apuntes tengo mi propia leyenda, marco, resalto o escribo la información de diferente color,
según lo que significa. Entonces, si tengo definiciones que nunca antes he escuchado, los voy a resaltar en celeste. Si me dan alguna mnemotecnia, lo voy a resaltar en verde. Si hay algo importante, en amarillo. Si tengo algún nombre propio, por ejemplo, triada de Whipple o, no sé, triada de Colombino, lo voy a resaltar en rosado. Si hay una posible pregunta o es una pregunta que antes ha venido en un examen como en un ENAM o en un examen de salud, lo voy a poner una estrellita y lo voy a poner resaltar en naranja. Y si son información importantes como notas personales que no me lo han dicho el profesor, sino que yo lo estoy tomando aparte, lo escribo en otro color, ¿no? Igual como ven abajito, si es que la información la saqué de mi Academia QX, va a estar escrita en negro. Si viene de la Academia de Villamedic, lo escribo en verde, y si lo he sacado de algún libro, como el CTO o el AMIR, lo voy a escribir en azul. Eso es lo que me refiero por leyenda. También otro tip es poner todo en listas y tablas. Entonces, por ejemplo, ustedes leen este párrafo, ¿no? De la pancitopenia dará la clínica de palidez, petequias, fiebre, adenopatía extramegalia, dolor óseo. Ya, sí, leo todo ese párrafo, pero va a ser mucho mejor si yo lo pongo en una lista, ¿no? Es lo mismo que dice arriba, pero se ve más rápido, capta mi atención más fácil, más rápido. Lo puedo memorizar más rápido. O también hacer tablas, ¿no? Yo siempre recomiendo hacer tablas comparativas. Al momento de hacer la tabla, vas a aprender, y después, al momento de releer la tabla, también estás aprendiendo, ¿no? Entonces estás aprendiendo de dos maneras. Bueno, otro tip que siempre doy es poner las definiciones. Este es un tip que me lo dieron en la academia, porque la mayoría de las preguntas siempre van a ser ¿para qué sirve este fármaco? O ¿para qué es esta enfermedad? ¿No? Y muchas veces, solo sabiendo bien la definición de una enfermedad, de un signo, de un medicamento, de un fármaco, vas a sacar las respuestas. Entonces, cada vez que aprendo una nueva palabra, lo subrayo en mis notas, lo subrayo de celeste. Y aparte tengo una sección donde hablo sobre las definiciones, ¿no? Y ven por ahí que dice sinclitismo, tiene la estrellita naranja, porque es una pregunta, tal vez me han preguntado exactamente por la definición de sinclitismo en un examen del ENAM. Ahora, estos son tips más innatos de la misma aplicación de OneNote, que es la opción de poner una foto, convertirla a texto. Entonces, es un videito. Ahí ven esa tabla, es una foto, es una imagen de una tabla que yo hice. Y dando clic derecho, pongo a copiar texto de la imagen, doy control paste, y todo lo que está en la imagen ahora aparece como texto, no como una lista. Esto yo creo que es bastante útil al momento de tener tal vez una imagen en un PowerPoint, que quieres pasar todo el texto de una imagen, lo quieres pasar a tu OneNote. Entonces, a mí me parece bastante útil. Esta herramienta me utiliza bastante. Porque después, una vez que ya tengo esto, texto, yo puedo manejarlo, resumirlo como yo deseo, ¿no? Gracias. Hay alguien hablando, disculpa. No sé quién prende su micrófono. Otra opción que nos da OneNote es pasar de PowerPoint a texto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, este es un PowerPoint de mi universidad que yo lo exporto como PDF. Entonces, primero pasa de PowerPoint, después va a pasar a PDF. Y después, a ver, ahí ya está el PDF, y le doy Command A, que es copiar todo el texto. Voy a mi OneNote y lo pongo como solo pegar el texto. Y ya ven cómo toda la información de un PowerPoint, todo el texto lo pasé a mi OneNote. Y ahí solamente tengo que escribir encima, apuntar algo que el doctor dijo que no estaba en el PowerPoint, y así me ahorro bastante, bastante tiempo.
Esta es la herramienta que les dije del Immersive Reader, de que les va a leer el texto. Entonces solamente le doy clic y se va a ver así la imagen. Incluso tú puedes cambiar el tamaño de las letras, la fuente, puedes cambiar el fondo, que se vea en diferentes colores el fondo. Y después abajo puedes aumentarle o disminuir la velocidad. Incluso puedes hacer que la voz sea masculina o femenina. Ah, y creo que no se escucha. Bueno, pero ahí me estaba leyendo y lo leí en español. Entonces, yo creo que Immersive Reader es una súper herramienta por si estás súper cansado y no quieres ver una pantalla. Presionas y ahí mismo te van a decir todos tus apuntes, te los va a leer, ¿no? Y sí. Y bueno, eso sería todo de la exposición. No sé si ahora puedo poner, como darles un ejemplo, ¿no? De cómo se ve mi OneNote. Claro, claro, Jimena. A ver. Voy a dejar de compartir un ratito para poner la pantalla ya. ¿Lo pueden ver? Sí, se observa. Ok, bueno, entonces eso es como les dije, eso es lo que me refiero al Canva infinito. Si se dan cuenta, no es que sea una hoja A4, sino que es va hacia los costados, ¿no? Yo lo puedo hacer más chiquito y es infinito, como les dije. Y esto me da la posibilidad de si querer poner texto acá o una punta acá al costado, lo puedo hacer. No me va a descuadrar todo el orden de lo que tenía anteriormente, ¿no? Puedo escribir encima, puedo hacer dibujos. Me da esta opción de... Me da la opción acá de poner estas anotaciones. Y puedo poner qué es lo importante. Incluso después me puede enseñar, puedo buscar según lo que puse que es importante. Y bueno, eso es lo que les dije de tener tu propia leyenda. Incluso acá yo mismo, más a los costados, al costado de toda la teoría que tuve, hice mi banco de preguntas que han venido antes del tema en el ENAMU, en las preguntas de salud. Y bueno, eso es lo que me refiero, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes van a tener es que elegir su cuaderno. Este es el que utilizo en mi universidad, y bueno, este es el que utilizo en la academia. Que es el que está más bonito, no sé. Después elijo la sección, que yo lo puse según la especialidad, pero yo sé que también lo puedes poner según el curso que estás llevando o según el semestre en el que estás, ¿no? Después de elegir la sección, eliges la página y bueno, ya empezarías a dibujar, a escribir. Y a ver, quiero enseñarles... ¿Cómo se ve? Creo que en neurología. Sí, por ejemplo, yo en neurología quería hacer apuntes desde mi iPad. Entonces, aquí simplemente le cambié la vista y puse que pueda poner el papel con cuadriculado, con una cuadrícula para que pueda escribir mejor. Vamos a ver acá. No sé dónde está. Acá, por ejemplo, utilicé la herramienta de lápiz. Y bueno, utilicé la cuadrícula, pero se la puedo sacar si es que ya no quiero. Y se me va a ver todo en blanco. Entonces, sí, la herramienta de lápiz funciona súper bien. Y acá está la opción de Immersive Reader, como les dije, ¿no?
Y eso sería todo. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta? Ahí sí tienen preguntas. A ver, recién voy a leer sus preguntas. Lisbeth pregunta, buenas noches, tengo una consulta. Las secciones que se ven, por ejemplo, QXMIC, se ven de manera vertical. ¿Cómo puedo hacer eso? Porque en el mío se ve así. Creo que según de dónde lo ves, ¿no? Creo que si lo ves desde la manera web o desde una computadora de Windows, se ve arriba, se ve como horizontal. El mío de por sí vino directo como de manera vertical y simplemente selecciono, a ver, miren, hice, no sé si funcionará en las otras opciones, ¿no? Entonces, yo tengo acá todo a la izquierda y simplemente presiono otra vez el botón de acá de los libritos y todo se me oculta. No sé si se puede hacer eso en las otras opciones. Yo creo que sí. Intenta simplemente seleccionar otra vez ahí. A ver, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Hay alguna forma de poner el texto vertical? Bueno, como les dije, ¿no? Creo que esto depende de en qué versión lo estés viendo. Katherine me pregunta, ¿a cuál versión de OneNote te refieres para instalarlo con tu cuenta institucional? La cuenta de Microsoft. Sí, bueno, yo tengo una cuenta institucional, o sea, mi universidad trabaja con Outlook, entonces al momento de que ellos me dieron mi mail institucional, yo entro a Outlook y me sale la opción de descargar las herramientas. Yo pude descargar Word, PowerPoint, Excel, OneNote a través de ese mail. Y me salió gratis. Fabricio me pregunta, hace poco estuve subiendo un PDF como copia impresa en OneNote, pero al momento de buscar términos, solo me buscaba el primero y no tenía un botón de Enter o siguiente para que me llegara las demás, como el control F, pero en la versión de Windows sí se podía. Bueno, sí, como les dije, las herramientas más completas siempre las van a tener en Windows. No sé si tú lo tenías en una Mac o desde el correo institucional, desde tu correo electrónico, que a veces tiene menos opciones, ¿no? Nunca he intentado buscarlo desde un PDF que yo he subido a OneNote, pero sí lo he buscado desde mis propios apuntes y no me aparece sin, o sea, sin ningún problema me aparece buscar todas las palabras, ¿no? Buenas noches, ¿se puede imprimir? Sí, sí se puede imprimir. Incluso se las puedo enseñar ahorita. Si se dan cuenta, yo tengo estos cuadrados, este texto, no es que se me haya dado la gana de hacerlo así, sino que cuando yo pongo control P, yo sé que esto va a entrar en una hoja A4. Entonces, ¿cómo hice esto? Ahora vamos a utilizar esto. De acá, por ejemplo. Si utilizo la manera en la que me viene el texto, se me va a salir, ¿ven? ¿Ven cómo se me sale del texto de una hoja? Entonces, si yo quiero imprimirlo, se me va a salir del tamaño de una hoja 4. Entonces, antes de que yo empiece a escribir, empiezo a jugar con los tamaños, ¿no? Entonces, acá está así, solamente lo muevo. Y lo hago más delgado. Y cada vez voy poniendo control P hasta que esté dentro. No sé por qué acá se me ha movido. Porque a mí me gusta. Bueno, como ven, soy bastante maniática. Todos mis apuntes tienen este tipo de leyenda. Pero si no, no me gusta cómo se ve. Entonces, ven, aquí ya está encuadrado. Acá ya está un poco más cuadrado. Encuadrado. Y así simplemente pongo imprimir y sé que me va a salir todo dentro de una hoja 4. A ver.
Incluso de acá yo lo puedo exportar a un PDF. O sea, puedo imprimirlo de frente o puedo exportarlo a un PDF y después imprimirlo, ¿no? Buenas noches, ¿qué diferencias hay entre RemNote Notion con la aplicación de OneNote? Ya, RemNote nunca lo he utilizado. Sé que últimamente más gente lo utiliza y si no me equivoco, RemNote, mientras tú vas haciendo tus apuntes, te crea unos flashcards. Pero la verdad es que no tengo mucho conocimiento de RemNote. Notion es muy diferente. No sé si lo han utilizado antes. Es un software que tú tienes que crear, que se crea todo por bloques. También puedes crear apuntes, pero es mucho más estructurizado. Y, por ejemplo, no tiene la opción del lápiz, ¿no? Entonces tú no puedes escribir encima con tu Apple Pen o tú no puedes hacer apuntes encima, ¿no? A mí en lo personal, yo utilizo Notion para hacer mis calendarios, para hacer, no sé, tablas inteligentes, pero no lo utilizo para mis apuntes porque a mí me gusta tener mis apuntes con colores y con imágenes y con tablas, ¿no? Entonces Notion no me permite, por ejemplo, poner una imagen en donde sea, ¿no? Siempre va a estar la imagen encima del texto o a un costado del texto como si fuera Word. En cambio, como te digo, OneNote es una aplicación para hacer apuntes, ¿no? Si tú quieres usar un lápiz, usas tu lápiz. Si tú quieres poner una imagen aquí o acá o aquí, pones la imagen, ¿no? No te encasilla tanto. Pregunta de YouTube. Disculpa, ¿cómo se hacen las subcarpetas? No sé a qué te refieres con subcarpetas. Te refiero. Este es un libro. Entras, sale tu sección y después sale, cada sección tiene sus páginas. No sé si te referías a esto, de Laura Carolina. Después, Lisbeth también me pregunta, en el caso de la herramienta insertar copia impresa del archivo, ¿por qué me salen los archivos girados? No entiendo tu pregunta, disculpa. Después, Fabricio Mesa me pregunta, ¿podrías mostrarnos cómo entrar a la aplicación web de OneNote? A ver, sí. Déjame, a ver. Déjame entrar a mi correo institucional y les enseño más o menos cómo se ve. Ahorita lo comparto. Ya creo que no se ve mi mail personal. A ver. Bueno, esta es mi cuenta institucional. Es @usmp. Entonces acá, por ejemplo, me sale de frente las aplicaciones, ¿no? Y yo le doy clic a OneNote. Y bueno, aquí ya me sale de frente a... De frente me salen mis libros, mis cuadernos. Entonces, por ejemplo, acá está el que utilizo para la universidad. Y a mí se me ve así. Ahora, a mí se me sigue, aún me aparecen todo lo que es los cuadernos, me aparece de manera vertical. Por eso yo les digo que solamente presiono aquí mismo en el libro, en los libros, y se me sale, se agranda mi pantalla, ¿no? No tengo ese problema de que me salga arriba.
No sé si eso responde tu pregunta, Fabricio. A ver, Lisbeth dice, me salen los archivos girados en 90 grados. He querido insertar algunos para escribir en mi pencil encima, pero no puedo. A ver. Vamos a verlo. Vamos a ver. A ver, un archivo X. A ver, por ejemplo, este banco. No sé si lo pones como un attachment o como el mismo archivo para que se vea. A mí me sale bien. Incluso, bueno, me sale como imágenes, pero es porque es un PDF. No sé si te refieres a eso. Yo creo que es por el mismo, por cómo están, cómo es la dirección de sus archivos. No sé si quieres subir un PowerPoint y que su dirección original es en horizontal o al revés, ¿no? Si no, mándame un mensaje por Ape Studies. Normal, yo te mando un video, tú me mandas un video y te ayudo a solucionar tu problema, ¿no? Pero en verdad yo nunca he tenido ese problema. Siempre he subido como PDF y me sale normal. De nada. Creo que ustedes ya han tenido también la conversación, la ponencia de OneNote. Como se han dado cuenta, OneNote es totalmente diferente, ¿no? Acá, dentro de todo, al final es lo mismo, tipo, entras y empiezas a escribir y tienes todos los colores, todas las paletas de colores. En cambio, Notion funciona en este método de bloques. Entonces, puede ser un bloque de texto, un bloque de tabla, un bloque de calendario, pero eso lo hace menos flexible, creo yo. Incluso tiene muchos menos colores, incluso el texto solamente puede ir dentro de tu bloque, no es como que puedas, no sé, no, ni siquiera puedes justificar el texto, si no me equivoco. Entonces, Notion es totalmente diferente, ¿no? Yo personalmente nunca utilizaría Notion como para hacer mis apuntes propiamente dichos. A mí más me gusta la flexibilidad de OneNote, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No sé si eso ya es todo o si tienen alguna otra pregunta. Creo que no hay otra pregunta, Jimena, por ahora. Más bien, muchas gracias por esta excelente ponencia. Ha sido bastante entretenida y también ha aclarado bastantes dudas que creo que teníamos todos. Muchas gracias. En este momento estoy enviando el link de asistencia. Recuerden que esta es la penúltima ponencia y el día de mañana terminamos este curso con herramientas de Google. Ya saben, chicos, llenen la asistencia. Eso sería todo. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias a todos por asistir.